únicas dos. A Lucía Rosario, sí. Bueno, hermanas, las quiero a las dos muchísimo. Un saludo desde acá. Y bueno, yo sigo, como ustedes me conocen, en esto. Bohemio. En la bohemia. Fue una infancia muy linda de ustedes. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Los ¿cómo? Tres ahí. Claro. ¿Cómo era ser, vamos a entender, cómo era ser el hermano de las dos hermanas lindas? No, no me preguntes. ¿No? Deja, sí sería. Cada dos por tres me defendía Lucy, sobre todo. Andaba peleando con él. Porque defendiéndome a mí. Se te iba en la mano. Era demasiado cuida. Dale. Era complicado, sí, porque es claro, ¿viste? La gurizada te jodían y claro. te hacían bromas ahí, viste, y a veces uno entraba. Bueno, Eddie, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Eddie Granja, un artista nuestro de acá, como escucharon en la nota, bueno, especial. Volvemos en la próxima Historias por Info y Ideas TV. Pueblos corrales Varela, porque don Ceferino no cerró la portera. Mi pueblo está lleno de esta nostalgia, porque José María la llave tenía. Olvidó la memoria de aquellos días, donde guardó la llave. Tal vez no sabía, tal vez no tenía, tal vez no quería. Por eso mi pueblo aún está abierto. Por eso mi pueblo no tiene tranquera. Varela, corrales, Varela, lo dicen los viejos, y aún mantener aquella costumbre bien hospitalaria. Corazón abierto, pueblo sin tranquera. Viernes, 7 horas, Canal 2 de Lascano. 22 horas, Canal 4 de 33. Vera TV, Info Ideas TV, desde José Pedro Varela.